Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. ¿Cómo la estás pasando? Ayer estaba leyendo los comentarios del nuevo sistema de boosters. Mucha gente que no le gustó, hay gente que dice que le da igual. De verdad que pues la gente que nunca usaba booster, pues me imagino que le da igual, ¿sí? Yo antes activaba todos los boosters, siempre los activo con AU cuando se me acababan. Y realmente no entiendo por qué hay gente que dice que antes eran 20 de AU por media hora, si antes costaba 20 cada uno. Si activaba 3 de defensa, eran 60, y si activaba los 2 de ataque, eran 40. Entonces prácticamente, si sumo los 3, no me da 20 de AU. No sé de dónde salen esos comentarios, pero bueno, los estoy leyendo y estoy haciendo un feedback para pasárselo a Pixonic, ¿sí? El gameplay de hoy, la batalla de hoy, el tema de hoy. Espero que la gente no se ofenda. Y si te ofendes, lo lamento, ¿sí? No lo hago con esa intención, pero es un video bastante reflexivo. Voy a comenzar preguntándote, ¿tener tanta meta te hace buen jugador? Hace tiempo hice un video que decía algo así, que una cosa es tener meta y otra cosa es saber jugar. Esto es la... el episodio 2 de lo mismo. Te coloco un claro ejemplo de algo que me imagino que a ti te sucede, ¿sí? No estoy usando meta acá. Prácticamente algunas armas son escopetas, porque muchos de ustedes me dicen en los comentarios, no utilices tantas sónicas, así que trato de no usar siempre sónicas. Acá hago lo que tengo que hacer: ir por la baliza. En este mapa, si pierdes esa baliza, prácticamente pierdes toda la partida. Y fíjate que mis aliados comenzaban uno campeando y ninguno fue hacia el medio. Cuando tus aliados no van al medio, no comienzan con un robot que tenga velocidad o tenga resistencia. Ya allí, yo, ejemplo, me preocupo. En este episodio yo estaba probando al Leo. Sí, estaba probando al Leo con Magnum y el piloto nuevo. Acá yo digo, joder, me voy a ir al fondo a ver si puedo medio dividir a los enemigos, y acá me salió este man y no me dejaba caminar. El juego no me dejaba caminar, era como si estuviese ahí pegado. Y lanzo el Strider al final, lamentándolo mucho. Uno con las armas que se te doblan, las que no fallan, me destruyó. Y acá comienza la situación. Fíjate, me mató, saco al Fafnir, lo tengo con escopetas de las nuevas y lo saco con el Drone Big. Le hago el disparo, ojo, ahí normal, no le doy. Y este man abre a la bolita. Yo acá aplico algo y quiero que te fijes cómo estoy usando el Fafnir, porque quizás tengas un Fafnir y piensas que no sirve para nada, porque la gente que es Metal Lover ahora dice que no sirve. Y yo le he buscado la vuelta, ¿sí? Acá yo le voy a disparar. Y creo que te fijes que todo el mundo hace lo mismo. Todas las bolitas hacen lo mismo. Cuando tú le disparas y te quedas sin munición, es cuando ellos abren la bolita, sí o no. Y fíjate lo que hago yo cuando sucede eso. Papá, papá, le disparo. Abre la bolita y yo salgo volando. Y fíjate que me siguió disparando el man. Adiós a la bolita. Lección número uno: no te metas con un Fafnir que tenga el escudo, ¿sí? Me cargó un poco y me llevo a este amigo. Y fíjate quién me está haciendo focus otra vez. Y te vuelvo a hacer la pregunta: ¿tener meta te hace lo suficientemente bueno en este juego? Cuando juegas solo, ojo, no estoy hablando de clanes, porque es que los clanes pelean con clanes y necesitan meta, porque todo el mundo usa meta, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿tener meta en tu cuenta jugando solo, jugando random, como juego yo, te hace lo suficientemente bueno? ¿Sabes jugar? Yo creo que hay un problema con las personas hoy en día, y es culpa de los mismos drones, que los drones a veces te vuelven tan invencible que tú piensas que nadie te va a poder destruir y haces esas clases de jugadas donde te regalas. A mí a veces me pasa, por eso se los digo. Ok, aquí el amigo sacó un Siren que es capaz de destruir a cualquier enemigo. Pero yo tengo la habilidad de piloto. Fíjate que cuando pierdo mucha vida, se me vuelve a activar el módulo activo. Una cosa importantísima en el Fafnir, esa habilidad de piloto. Se me activó y puedo tanquear daño, ¿sí? Puedo utilizar sanación y
puedo, fíjate, al amigo lo mando para su casa. Normal. Dije, bueno, quizás aprendió en este punto, quizás aprendió a no confiarse, ¿sí? Todavía no lo había puesto como que falto de habilidad, pero adivina quién viene ahí. Otra vez. Bolita, Siren, y ese es el pájaro nuevo, el Seraph. Joder, no sé a qué nivel lo tenga y no me importa. La cuestión es que viene directo a hacerme daño. Obviamente, si tú comparas el pajaraco ese con el Fafnir, va a tener ventaja en lo nuevo porque este está lento, etc. Este es otro punto. Joder, cuando te lancen la nave espacial y tengas un Fafnir, vuela. Todo el daño lo absorbe el escudo del Fafnir y se vuelve a cargar. O con eso, vuelo. Y al amigo se le acabó el mapa tratando de huir y huir de el Fafnir traspasa escudos. Ser robot. Meta que con el Fafnir lo mando para su casa. Ojo, no estoy hablando mal del jugador porque no lo conozco, no me importa. Me intentó hacer focus varias veces. Y, ojo, van tres y aquí viene con el cuarto. ¿Adivina cuál es? ¿Adivina cuál es? A ver, si adivinas que es un Kepri. Acertar, ¿sí? Yo fui por la baliza con el mismo Fafnir viendo qué sucedía. Había un amigo este, por cierto, un saludo a ese amigo que está ahí, que me está dando soporte en toda la batalla. Y lo mismo, me vuelven a lanzar la nave espacial, vuelvo a volar, tengo el escudo. Y mira, él me está haciendo focus y yo no sé cómo diantres activé una nave de soporte. Volví a activar el módulo activo y lo volví a mandar para su casa, a él y a su amigo, el que estaba ahí al lado. Los mandé para su casa, ¿sí? Vayan para su casa a pensar cómo jugar y no confiarse tanto, ¿sí? Estas son batallas que yo quiero que tú veas para que te des cuenta que cuando tú planificas bien tu hangar, vas a poder tener buenos resultados. Ahí me llevé 3 kills con el Fafnir y acá saco a este titán. Estoy usando el titán Muromets con estas armas. Sí, de verdad, me parece que no son tan castrosas como las que te ciegan, pero hacen un daño descomunal en el Muromets y en el Charanga debido a los módulos de daño que le puedes colocar 4. Y fíjate cómo comienza el desfile de titanes. Yo de verdad, yo a veces pienso que la gente que es maxiada tiene como que la idea en su cabeza de que nadie lo va a destruir. Yo no sé, se lanzó ese, se lanza el otro. Y aquí hay 4 titanes, gente, 4 titanes. Yo creo que ningún titán resiste el ataque de 4 titanes. Bueno, al amigo le destruimos los 4 robots que pudo sacar. Prácticamente le quedaba uno, ¿sí o no? Le quedaba uno. Y por allí, ve diciéndome qué otro robot le queda. Porque tenía un hangar full meta, ¿sí? ¿Qué otro robot le queda? Acá comienza a hacerme focus este del clan CHN. Es un clan muy fuerte. Tengo que admitir que son muy fuertes y juegan bastante bien ellos acá. De repente hacen un daño inexplicable y te bajan la vida. Inexplicablemente me ha pasado. Pero bueno, normal. De verdad que no me quita el sueño. Pero también me comienza a perseguir en esta batalla, ¿sí? Creo que también te lo vaciles para que te des cuenta. ¿Qué estaba usando yo? Un bendito Strider, un Fafnir y el Titán este. Esto es lo que yo estaba usando hasta el momento. No meta, pura habilidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes metas y tienes drones chetados también, y esos drones vuelven demasiado fuerte o a veces vuelven imposibles de destruir a tus robots, tú te confías, te vas por la mitad del mapa, vas como si nada. Pero cuando tienes drones buenos, chetados y buenos, pero tienes robots que los pueden destruir fácil, tú comienzas a pensar en todo el mapa. Joder, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa allá? ¿Dónde salir? ¿Qué robot me sirve en ese momento? ¿Qué robot no me sirve? Y así es cuando tú te pones alerta, en modo alerta, digo yo, para no
venderte tan fácil y no confiarte, ¿sí? Me parece que los jugadores que tienen metas se confían demasiado. Y ustedes, que ven solamente gameplays con meta, piensan que es la única forma de jugar. Y no, no es la única forma de jugar. Hay otras formas. Yo, ejemplo, juego para divertirme. Y estas batallas son las que me divierten. Ustedes no se imaginan cómo me divierto yo. Cómo disfruto estas batallas. Donde me va bien, ¿sí? Juego bien y obtengo buenos resultados. También me divierto cuando pierdo, porque es que perder es parte del juego, de la vida misma. Y aprendo de esas derrotas. Por eso estoy usando el Fafnir. Hoy en día lo estoy usando más en este modo de juego. Ojo, porque funciona muy bien. Mira cómo me paraliza ese man. Y eso que no tiene un dron de paralización, ¿sí? Si te pones a ver el gameplay, no tiene un dron de paralización. Creo que no tiene, creo que tiene un Persephone, si no me equivoco, o algo así, pero bueno, la cuestión es que, ¿qué te parece, gente? ¿Qué te parece estos gameplays? ¿Qué tal la pregunta? ¿Tener tanta meta te hace buen jugador? Yo creo que no, gente. Yo creo que no. Es hora de reflexionar. Es hora de que planifiques bien tu hangar. Disfrutes el juego. Estés en la liga en que deberías estar. Eso sí, que te sientas cómodo en tu liga con los enemigos y el nivel de tu habilidad. Y no dependas tanto de la meta. Fíjate que este jugador hace lo mismo. Cuando tú le disparas y te quedas sin munición, abre la bolita. Todos los que tienen bolitas en eso, es muy fácil hacerle counter. Por eso que yo a veces pienso que la meta a veces te hace manco. Sí, te hace un porcentaje manco porque te confías demasiado. Sí, quizás él se confía, esta clase de jugador que tienen bolitas, que siempre mata gente débil. Y cuando se consigue gente que tiene robots viejos, pero bien nivelados, que saben usar lo que están, ¿sí? Todos mis robots en los hangares siempre están pensando en algo, en un momento de la batalla. Al menos que me ponga a probar muchas cosas, así como el Leo. ¿Qué tal la partida? Joder, casi que nos llevamos a todo el hangar de ese jugador. Un saludo, hermano. Espero que este video lo tomes como reflexión de no confiarte tanto y de no hacerle focus a la persona equivocada. De verdad que estuvo muy buena esta batalla. Espero que la gente que se ofende porque dice que estos videos son tóxicos, no se ofendan, más bien siéntanse feliz de que les enseño cómo juego para que no se vuelvan a confiar. ¿Sí? Me la paso cambiándome el nombre porque hay algunos jugadores que me hacen demasiado focus. Cuando me coloco pinceladas me hacen demasiado focus y yo trato de jugar y veo que alguien me hace focus y no me deja jugar. Y yo la mayoría de las veces cuando uso esta cuenta lo hago para hacer videos, más nada, ¿sí? Lo hago para probar las cosas. Pero bueno, salen partidas como esta donde tengo que enseñarle a los metalovers a cómo jugar. Recuerda que una cosa es tener meta y otra cosa es saber jugar. Te lo dijo tu panita Pincel Sensei.